We welcome you today to the Anointing Water Prayer Line in the United States. Can you tell us your name and where you're from? ¿Nos puede decir cuál es su nombre y de dónde viene, por favor? Mi nombre es Víctor Manuel Vázquez. Vengo de Sacramento, California. I'm Víctor Manuel Vázquez, and he's coming from Sacramento, California. And can you tell us the reason that you came here to receive prayer with the anointing water? Okay, ¿cuál fue la razón para que usted vino acá a recibir oración? Venimos por diferentes enfermedades de mi cuerpo, del corazón, de mis ojos, de mis pies que se adormecía. We came from many reasons. One of them was my chest, the other one is my toes, and the other one is my vision. Can you tell us how these problems of vision and chest pain and numbness of your toes have affected your daily life? ¿Nos puede decir en qué manera todos esos problemas le afectaron en su vida? Me afectaban para leer la Biblia, para ver algún anuncio de lejos o de cercas. Sentía agitado mi corazón cuando respiraba o cuando hacía mucho trabajo o cuando dormía. Pero lo que más me molestaba eran los pies que se me adormecían y me dolían mucho. Okay, my vision, I couldn't read my Bible during the night. I couldn't work very strongly because of my chest, and I would get tired really quick. And the one that was bothering me all the time was my toes. That was the hardest one. They were always numb. Can you tell us where you have been in search of a solution for these problems? ¿Nos puede decir si fue a algún lugar en busca de alguna solución a esto? No fui a ningún lugar porque yo confiaba en Dios que un día Él me iba a sanar de todos estos problemas. Okay, I never went to any hospital because I always believed that God was going to heal me. Can you tell us what has happened to you today as you received prayer with the anointing water? ¿Nos puede decir qué le ha pasado ahora durante la oración? Sentí sanidad en mis ojos, puedo leer lo que no podía leer, puedo sentir que el dolor que tenía en mi pecho como una falta de aire, una presión se me quitó y mis pies ya no los siento adormecidos, no siento dolor y puedo leer incluso lo de estas letras que antes no podía leer, hoy las puedo leer ya. Okay, my vision was restored. Now the little pain that I felt in my chest is gone, okay? And my numbness from my toes is gone too. Now he's able to read those little words from the card. Can you demonstrate for us now how you can read this these small words that you couldn't do before? Okay, ¿nos puede decir al menos algo de lo que vea en la tarjeta? Sí. Puedo leer Profeta TV Yosa, Stay Connection Wide Ministry of. He say stay connected with the ministry of TV Joshua. Were you able to do this before without glasses? ¿Podía hacer esto antes sin sus lentes? No podía yo leer nada si no me ponía los lentes, la Biblia, letras. Hoy puedo leer hasta letras más pequeñas todavía que esas que acabo de leer y antes no podía leerlo. Yeah, before I couldn't read my Bible, I had to use my glasses all the time. And even the smallest letters on that little card, he can read now. Wow, we thank God for this wonderful healing that you have received today. We want to encourage you that as you have received this healing, that you will make God's word the standard for your life so that this healing and deliverance will remain permanent in your life in Jesus' name. No, ahora nada más diga gracias a Dios por lo que ha recibido y eso es todo. Gracias a Dios que he recibido este milagro y la honra y la gloria sea para Dios. Aleluya, gracias. The glory be to God.